Buenos días desde el campo. Aprovechando que está Raquel conmigo y estamos haciendo tiempo para que venga el veterinario. No, ni le he llamado, no me ha pagado todavía llamarle a ver a qué hora va a venir, porque este lo mismo me tengo que ir, porque no sé, si se le da mal el hombre en algún sitio, pues lo mismo llega a alguna hora. Pues bueno, tenemos las vacas encerradas allí, no sé luego las enfoca Raquel. Están allí encerradas, las otras en otro sitio, estamos haciendo tiempo, porque para irnos y venir, y como mirad el derribo que tenemos aquí, que ya lo di en otro vídeo, cuando le encerramos las vacas. Pues voy a aprovechar hoy que está Raquel para que me vaya arreglando la pared, porque cuando estoy yo solo es muy difícil. Si pongo el no se ve y si así. Y hoy que estamos los dos, pues aprovechamos para arreglarlo, que os gusta mucho la pared de piedra esta cuando hago un arreglo de esto. Lo primero, como digo siempre, vamos a meternos al lío, es descubrir. Descubrimos y buscamos. Es que esto ya lo han levantado y estamos mal levantados. Es que este portillo. Vamos a ver, el vecino nunca tapa un portillo, porque la verdad es que, y mandón, porque no sabrá, los muchachos, los dueños no saben y el arrendatario no tapa un portillo. Y como siempre los tapo yo, pues una vez mandaron a un tío, pero mandaron a un tío o que tenía muy pocas ganas o que tampoco tenía mucha idea, porque en vez de tapar los portillos un poco tramados, pues ahí va amontonando piedras y eso tampoco puede ser, porque para dejarlo así, que se arrima una vaca y se tira un pedete y se cae a la pared, pues tampoco, o se hacen bien las cosas o no se hacen. Así que se van, todos los que se levantaron mal se van cayendo poco a poco y ya, como ellos tuvieron la excusa de que lo han levantado, los tengo que levantar al final yo. Que luego dice, qué buen vecino eres, José, pero yo siempre estoy vendido, es que yo no sé, siempre estoy vendido, siempre tiene que salir José perdiendo. Así tiene la espalda que tiene, José, mira qué espalda tiene, si es que no puede ser, mira, ¿no veis la espalda que tiene? Si es que no hay otra, no hay otra, en esto del campo no hay otra. Bueno, vamos al lío mientras hablamos también se puede funcionar. Como decía tía, no sé quién. Decía tía, no me acuerdo cómo era, había un dicho aquí en mi pueblo que decía una mujer que era muy recia. Era muy recia la mujer, tendía finca o no sea, y metía obrero, ¿no? Y cuando llegaba a la finca y estaba el obrero parado, pues decía, pues ¿qué hace yo aquí parado? Dice, no, para que descansen las bestias, porque estaba hablando con bueyes, pues para que se descansen las bestias. Dice, sí, pero mientras descansan las bestias se puede ir arrancando algún tomillo. Hostia, las bestias descansaban, pero el tío no podía descansar. Cosa de antes. ¿Veis lo que os digo? Primero despejamos. Hay que limpiar bien limpio y buscar la pared original, digamos que ahí, pero esa no está sentada, esta no está sentada todavía. Así que lo que vamos a hacer es quitarla también. También la retiramos. Vamos a ir retirando. Mucho cuidado de no macharse, que es muy importante lo de los riesgos laborales aquí, ¿eh? Se va colocando y se despeja para que esté donde vamos a trabajar limpio, ¿veis? El otro lado está muy desplomado para acá. Vamos a echar algunas para allá para luego pasarnos, ¿veis? Y al final se cae todo lo que tiene. Y si no tengo cuidado, al final llego allá arriba tirando piedra. Porque es lo que tiene la piedra seca. Cuando está todo enganchadito a trama, vale, pero cuando pierde plomo, digamos que se desploma, ¿no? Está a plomo y se desploma. Luego ya es terrible. Raquel, si estoy haciendo muchas veces el mismo, reparte tú el tiempo para que quede el vídeo como siempre, más o menos. Que quiero que le vea acabado, que no nos pase. Que no nos pase que luego grabo el vídeo a media y no acabáis y no quedáis con la copla de cómo ha quedado. ¿Qué peligro de derrumbe hay aquí? Bien, ya lo tengo despejado, ¿veis? He buscado, esta está sentada y aquí he quitado la que había que no he hecho. Pues aquí buscamos una propia. ¿Veis? Que entre. Siempre ya buscando la cara esta, que esté la cara buena para afuera. ¿Veis? Y se la caza por dentro. Y ahora sobre ese hueco ya otra. ¿Veis? Siempre buscando. Ahora cuando estemos más arriba ya, mete grande. Siempre buscando. Es que aquí no hay línea porque eso está mundido. La línea de la pared. Digamos, si te echa un poquito más acá, iría aquí, pero fíjate dónde está levantado ya esto. Pues había que tirar todo esto para buscar dónde tiene que ir la pared. Así que más o menos voy a tapar bien tramado aquí, enganchando en todo esto, a ver si queda bien, porque si no tengo que hacer una obra aquí, que ya serían obras mayores. Ya no serían obras menores, serían obras mayores. ¿Veis? Ponemos la piedra, buscamos la cara, como se queda desplomada adentro, digamos,
Pues yo voy a buscar siempre el rellenado dentro, bien tramado aquí, para que la piedra se quede sentada. Y siempre apretando. Si no nos gusta, pues la echamos para adentro. Y buscamos otra que nos guste más, ¿veis? Pero tienes que ponerlas todas. Hay que ponerlas todas, ¿veis? Esta es más propia, ¿veis cómo queda? Y ahora seguimos enganchando con pequeñas, ¿veis? Si tiene buena cara, que veis que, entra, que engancha bien fuera, que no nos gusta adentro. Pero hay que poner piedras. Hay que poner las piedras en la pared. ¿Veis? Ahora se rellena adentro y cuando ponemos así unas cuantas chicas, ahora tenemos que buscar una grande para que para que las quede pilladas todas. ¿Veis? Tapamos bien los agujeros con las pequeñas. Y ahora buscamos una medio regular. A ver si puede ser esta. Esta me gusta. Esta cara. Vamos a ver cómo la cuadramos. Si no nos gusta, ponemos otra, ¿eh? Pero bueno, más o menos. Esta me va a cuadrar mejor en otro sitio, yo creo. Esta me va a cuadrar mejor aquí, pero tiene que desplomar un poco para adentro. Así que la quito esta de aquí, ¿veis? Para que desplome para adentro. Siempre hay que buscar la vuelta. Hay que buscar la vuelta. Aquí es difícil porque la cosa no es como cuando hacemos una pared nueva, que ponemos una cuerda y nos vamos directamente a la cuerda. Procuramos ya, como eso de aquí está desplomado para acá, ir cazando estas piedras para que vayan dando la cara ya a plomo. No sé si me entendéis. Lo que está un poco ya. ¿Veis? Levantar. Esta está toda desplomada y que se ha caído para acá. Pues ya la vamos levantando y metiendo calzos aquí debajo para que vaya dando la cara para allá y sacándola un poco a cara, a aquel lado. Es un arreglo, no es una pared nueva. La pared nueva casi que más fácil que esto. ¿Veis? Siempre buscando que las piedras vayan todas sentadas. Y esta, ¿ves cómo está muy desplomada? Pues la voy a dejar donde está, porque tiene buena cara, aquí tiene buena cara, pero la voy a ir dando un poco más para arriba ya, para que vaya desplomando para allá. Para que coja plomo, vamos, digamos. ¿Veis estas piedrinas tan buenas que hacen de cuña? Aprovechamos para cuadrarlo todo. Vamos a ver si metemos una que sea un poco más grande. Si no nos gusta, la metemos dentro y buscamos otra. ¿Ves lo que yo decía? Como hemos puesto muchas chicas, ahora esta, por ejemplo, tan planita y tan buena, pues monta en esta y en esa. Y ahora cuando pongamos peso, esto trabaja por equilibrio, pues va a quedar todas estas entalladas. Y seguimos metiendo piedras chicas. Al final nos queda el muro más ancho que antes y nos faltarán piedras o nos quedarán más bajo, pero tenemos que hacer así, hay que buscarlo así la vuelta para arreglarlo. Mira, veis, tiene buena cara, pero se nos queda así. Pues veis, cogéis una chica y se la pone aquí acuñándola hasta que la cara quede donde nosotros queremos. El misterio de. Si no hay una piedra propia, pues se la rompe, ya está. Así aquí las piedras. ¿Veis? Y esto procuramos ya llevarlo a su sitio. ¿Veis? Siempre tiene que ir buscando esta cara y que la piedra está sentada. Si no está sentada, se la sienta adentro. Luego rellenando y entramando todo lo que se pueda adentro. Y la pared para arriba. Ya está, y cogemos otra piedra que parece que no tiene cara. Pues cuando esté colocada, verás como luego ya es bonita. ¿Veis? Pero se queda muy desplomada para adentro. O la metemos algo dentro para que se entalle. ¿Veis? Es la forma de ir colocando estas piedrocas. Y aquí tiene un peligro esto que. Tiene un peligro esto que tengo ganas de ir subiendo para arriba para luego ir echando piedras de esas aquí para que se quede todo tramado. Y tendré que pasarme del otro lado también. ¿Veis? Ya hemos dado piedra, cara a esa piedra, pero hay que enganchar, hay que ripear esto un poco para calzarlo.
mucho cuidadito con los golpes, que eso está todo en vilo. Pero veis, ahora ya cuando empecemos a poner piedras de esas aquí, coloco alguna que trame ahí. Quito alguna y trama. Pero si la quito ahora se me va a derrumbar todo. ¿Veis? Otra piedra que parece salvaje. Pues hay que buscarla al sitio. ¿Veis? Ya no parece tan salvaje. ¿Habéis visto? Como no parece ya tan salvaje. Pues seguimos metiendo piedra adentro. ¿Cómo me gusta esto, eh? Hacemos lo difícil, lo hacemos fácil. ¿Veis? Con paciencia. Cuando encuentras una muy bonita, que se entalla, mira, ¿veis? Que cojean, pues mira, ¿veis cómo queda enganchado? ¿Veis el resultado cómo va quedando? Siempre procuro hacer un enrase limpio con piedras pequeñas para cuando puede poner, meter una grande que queda sentada y las pille todas. Espero que me entendáis. Una cosa es hacerlo y otra cosa es luego. Mirad, importante siempre que alguna piedra entre de un lado a otro, porque digamos que le vamos montando una cara al otro, la otra cara, y una piedra tiene nombre técnico. Lo que pasa es que yo la técnica siempre me la paso, ya sabéis. Yo ni de raza de perro, ni de raza de vaca, ni técnica de cómo se llama, pero sé que se hace así. Se puede mirar, si yo me busco Google, os digo los nombres de la piedra, de la otra, como me lo decís vosotros en los comentarios, pero yo una cosa que no ocupo mi cabeza con eso, porque tampoco me interesa mucho. ¿Veis? Yo la práctica. ¿Habéis visto? Va a caer aquí y me pilla desde aquella y está haciendo peso en todo esto, que veis cómo ha quedado. Esto cuando vayamos metiendo más peso, pues queda todavía mucho más entallado. ¿Habéis visto, no? Siempre, pues ahora busco otro enrase, por ejemplo, para meter otra grande al otro lado, aunque esto aquí levante un cacho ya con chicas, con pequeñas. ¿Veis? Tengo que poner al otro lado. Lo que pasa es que al otro lado es más difícil porque estas paredes lo suyo levantarlas entre dos. Uno por cada lado, ¿no? Se hace mucho mejor porque uno va haciendo una cara, otro otra, siempre se ha hecho una cuadrilla. Pero bueno, luego me pasaré y tantearé un poco a ver cómo queda eso de ese lado. Y aquí es lo difícil cuando empezamos a levantar así, ¿veis? Cuando empezamos a levantar así, porque aquí hay una piedra que me está haciendo, porque si la voy a tener que quitar, está todo apoyado, todo pillado con esto, y si tengo que salir sobre ella, salgo aquí muy de resbaladera, ¿no me entendéis? Así que voy a procurar por poner. ¿Veis? Calzo con chica y cuando llegue aquí arriba tengo que procurar por meter una aquí para que todo esto quede saneado. Para que digamos que quede enganchada esta piedra con todo esto que está aquí, que hemos puesto muy poquito tramo. Porque mirad dónde está la pared, mirad lo que yo os decía. Esto todo se ha levantado mal, porque la pared original está aquí, la línea, está claro, esto todo está metido para adentro. Eso es porque han venido de mala manera, han puesto aquí las piedras, que es lo que no se debe hacer. Sí. Para ponerlo mal es mejor no ponerlo, porque luego se cae enseguida. ¿Veis? Voy a intentar meter aquí todas las piedras chicas que pueda. Bueno, pues ahora me he pasado a este lado y he levantado con las pocas piedras que había aquí, algunas más que he pasado, he levantado más a este lado para que podáis ir haciendo equilibrio. Ahora relleno por aquel lado que tengo más piedras y meto piedras que enganchan hasta este lado. Aquí ya pocas tengo, así que luego si me tengo que pasar otra vez las tengo que echar para acá antes. Pero bueno, he puesto todas las que había. De todas formas que la línea de la pared está muy mala. Está malito esto, está. Madre mía, que no sé ni por dónde voy a coger línea, pero bueno. Que al final el portillo cuando le veáis, lo importante es que esté enganchado uno con otro para que nos aguante más tiempo y ya está. Porque es un arreglo que no se pueden hacer milagros tampoco. Voy a pasar al otro lado. Ahora veis. Ahora como levanta mucho y tengo mucho hueco en el medio, pues meto piedras, procurando que sean piedras que tengan mala cara, siempre las más redondas. ¿Veis? Al centro. Enganchando todo lo que se pueda a aquellas con estas, metiendo piedras pequeñas. ¿Veis? Ahora, cuando llegamos aquí, que esto se estaba todo cayendo porque está todo desprendido de aquí, ¿veis? Pues quitamos piedras para seguir poniendo encima, ¿no? Digamos, ahora que como quitas esta y ahora colocas piedras aquí que
asentamos todo esto. ¿Veis? Asentamos todo esto y enganchamos unas con las otras, pues ya queda mucho más firme la pared, ¿sabéis? Espero que me entendáis lo que quiero deciros. Pero hay que buscar siempre asiento. Ahora intento poner una grande. Ya no tiene muy buena cara, pero bueno. ¿Veis? Si no tiene muy buena cara, buscamos la cara cuadrándola, esta cara, y la atacamos por todos lados. ¿Veis? Atacamos bien por todos los sitios. Y ahora seguimos rellenando todo esto, ¿veis? Pues aquí seguimos. Aquí seguimos para arriba. Aquí seguimos para arriba con la pared. Lo que pasa es que veis, nos faltan piedras porque el muro es más ancho que el original. Que suele pasar porque ya está muy, porque las líneas son muy eso y aquí le he puesto, podría hacer más estrecho, pero aquí como hay ya así un ensanche, así que no sé si irá por piedras, que hay muchas por ahí, para hacerle un poco más, para capaz de taparle un poco. Lo que pasa es que es costosísimo traer hasta aquí piedras sin una carretilla ni nada, que no tengo. Cuando vengo con el tractor y con la pala y arrimo piedras, las que yo quiera, ¿veis? Al final, ¿veis cómo se va enganchando todo? Hay que rellenar un poco más del medio. Se meten las pequeñas y las más feas siempre al medio. ¿Veis? Parece que no asienta, pero ahora sí. Si yo nivelo aquí, ya puedo ponerla con un poco de cara ahí, ¿veis? Y esta grande ya aquí. La grande siempre asentando arriba. Para que quede asentado y quede topillado. Es difícil hacerlo por el otro lado, nunca queda igual que por este si no te vas para allá, ¿sabes? Pero bueno, me interesa más que quede firme que la estética, porque la estética, no hay estética ya por ahí arriba, en ningún sitio, así que ya lo único que quede bien enganchado, para que si viene un jabalí y salta, que no se caiga la pared en cuanto que salte jabalí, que aguante por lo menos que salte. O si se arrima cañete y se arrasca. Qué sinvergüenza. No suelen arrascarse a la pared ni a sitio donde hay flojo, donde se caiga. Ellos suelen arrascarse a un árbol donde está firme. Porque ellos si alguna vez se han arrascado y se le cae la pared, pues se asustan, ¿no? Entonces no suelen arrascarse a las paredes, los animales. Son malos el paso de los jabalines, el paso del tiempo es lo que más las tira. Porque una pared así hecha, si esto queda todo apretado y no la tira, con el paso del tiempo, si se va desplomando algo, se van saliendo las piedras, pues como al final se cae. Bueno, pues veis cómo va quedando. Estoy tardando más tiempo y he cortado porque estoy trayendo piedras para ir recogiendo, que hay muchas. Po, esto es chico, yo trato de ir a pala, aquí un montón de piedras que levanto esta pared para hacer una casa aquí, con todas las piedras que hay. Pero bueno, que os quiero decir una cosa. Me gusta tapar siempre, os digo la volandera, una grande que coja toda la pared y quede aquí sujeta. Si no hay o es muy costoso traerla, siempre cuando llevamos arriba nos vamos metiendo y al final ponemos una en el medio, ¡pum! Que quede, digamos, como un tejado, que quede entallada. Esta y la del medio, porque esta ya la cuesta más caerse. Si lo dejas, por ejemplo, para aquí lo llevo yo topillado, pero mira, por ejemplo, esta. Esta no tiene una gorda encima y está aquí cojeando. Pues esta es más fácil que se caiga. Bueno, está entallada con la otra tampoco. Yo procuro dejarlas así. Pero si esta piedra no estuviera justo en el centro, pues esta tenía menos peso, ¿no? Y si esta fuera más gorda, esta estaba mucho mejor porque tenía más peso, ¿veis? Pero vamos, que si no, si hay una así que la tape las dos y la apoye, pues eso sí que anda por arriba la zorra y todo lo que quieran. Y no pasa nada, pero si no hay piedra, cuando llegamos a donde vamos a cerrar la pared, nos vamos metiendo y ponemos una en el medio, así. Esto no es cuadrado como un ladrillo, no es ciencia exacta, tienes que ir buscándote la fuerza para ponerlo, pero ya está, ¿veis? Así lo he cerrado aquí en este caso, porque no hay, mirad qué piedra más chula,
Mira, es de granito y tiene cuarcita por aquí. Cuarcita, yo creo que se llama la blanca. No sé si lo veis, mira, ¿veis? Está todo revestida, mira qué bonita. Y luego dentro tiene una piedra de esa blanca. No, yo creo que se llama cuarcita, la blanca. No sé, vosotros sabéis más de esto que yo, ya me decís. ¿Veis? Pero veis qué chula. Pues la quiero dejar para arriba que se vea. Ahí la dejo. Y esta la pongo en medio. ¿Veis? Pues ya está. Si eso está todo. Mira cómo está todo esto. Esto, si queremos, lo podemos arreglar todo. Podemos seguir para arriba arreglando toda la pared. Y mira cómo está ese cacho. El ganado es demasiado bueno. No se sale, pero es que está todo en el suelo. Mira, póngalo ahí, Raquel. Mira, ¿veis cómo está todo esto? No está, está, esto ya es una ruina. Esto ya es una ruina. No se arregla bien, se va cayendo. Y cada vez pues más, porque esto es costosísimo. ¿Veis lo que hago yo? Entre que descanso. Entre que descanso, para hacer tiempo que venga el veterinario, el tío no se puede estar quieto, se arregla un portillo. Ya está aprovechada la mañana. Si yo mando a un tío a tapar esto, me cuesta a mí una mañana casi. Pues ya lo he tapado yo. ¿Veis? Ya está, todavía quedan piedras para aquí, pero es que están muy pinchadas. Cuanto más saquemos, más limpio queda el campo, ¿veis? Y las piedras están en la pared, ¿veis? Las pillamos ahí en el medio, que hay que entallar todas las otras. Si queréis, no podemos estar aquí todo el día recogiendo piedras y limpiando el prado. Pero bueno, hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Bueno, pues, ¿veis cómo ha quedado, no? ¿Veis el resultado, no? Sácale un planillo, Raquel. ¿Veis cómo ha quedado? Lo importante es que queden todas las piedras talladas. Algunas de las chicas a lo mejor quedan más sueltas, pero vamos, tampoco pasa nada. Pero veis, que queden todas entalladas. Eso es lo importante. ¿Veis? Donde el empalme siempre es más peligroso. Pero bueno, con el paso del tiempo luego parece que se van entallando ya más. Y ya está. Bueno, pues, otra faena hecha. Ya está, aquí desde el campo. Espero que os haya gustado, que sea entretenido. No sé cómo, no sé cuándo voy a colgar esto, porque como hemos intentado encerrar las vacas, he llevado antes las otras para abajo y tiene que venir el veterinario. Luego quiero a ver si soy capaz de grabar algo cuando las estemos encerrando para que veáis algo de manejo, que os gusta también mucho el manejo del ganado. Pero como estaba hoy Raquel conmigo aquí, estamos haciendo tiempo, pues he hecho un vídeo aquí con colgando piedras. Espero que os haya entretenido y os haya gustado. Y ya está, un saludo. Ya siempre sabéis lo que os digo, que seáis felices por lo menos intentarlo. Que la cosa es tan mala, sí está mala, pero aquí seguimos y hay que ser feliz porque si no, no merece la pena, ¿eh? Hay que hacer lo que se pueda y estar siempre con armonía con lo que se tenga. Hay muy malos ratos y te cabreas, pero bueno, luego ya se pasa enseguida. Se tiene que pasar rápido y para adelante. Venga, un saludo y cuidaros a todos, un abrazo.